Problemón a la vista con Euribor, llegaría en primavera. La inflación continúa empujando al alza el Euribor, indicador que, según los expertos, seguirá dando malas noticias a los hipotecados a tipo variable este año, sobre todo en el primer semestre. Las estimaciones que manejan los principales analistas del sector, quienes prevén que el Euribor subirá desde el 3,018% de media con que cerró diciembre hasta marcar un máximo de entre el 3,5% y el 4% en los próximos meses. La consultora financiera internacional Accuracy ve al principal índice para las hipotecas en una cota cercana al 4% en el corto plazo. Pronóstico que también comparte otra plataforma como Asufin. En 2 o 3 meses, en plena primavera, cuando se haya producido la más que probable nueva subida sexta de tipos de interés del BCE que se da por hecho, el Euribor podría llegar a su pico. De la evolución del IPC de la eurozona y no solo el dato de España de marzo dependerá el que se cumplan o no estos pronósticos desfavorables para los hipotecados. Pues marcará el rumbo de la política monetaria del BCE, subraya Alberto Valle, director en la consultora Accuracy.